a quien queremos agradecer una vez más estas políticas y el liderazgo que ha ejercido en las mismas y con quien he tenido ocasión de hablar hace unos minutos. Esta nueva etapa que abro en Cataluña será una etapa para todos los catalanes y las catalanas. Piensen lo que piensen, vengan de donde vengan, vivan donde vivan y hablen la lengua que hablen. Nadie, ningún catalán, ninguna catalana, va a quedar excluido de esta nueva etapa que abrimos hoy. Los catalanes han decidido, los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Lo haré con el ánimo de unir a los catalanes, subrayando aquello que nos hace sentir parte a todos de una misma comunidad y de servir a los catalanes, poniendo los servicios públicos como primera prioridad del nuevo gobierno. Cataluña ha decidido hoy ponerse en marcha, ponerse a funcionar con respeto, con educación, contando con todo el mundo y también con ambición para volver a liderar económicamente España, para sacar el máximo potencial de nuestro sistema académico, científico, cultural, para dar todo el potencial que merecen a nuestros creadores, para sacar todo el rendimiento de nuestras políticas públicas.